Bienvenidos a Espacio Inmobiliario. El día de hoy les tenemos una entrevista exclusiva con la licenciada Adriana Salgado. Ella es coordinadora en materia de vivienda de Foviste en Morelos. ¿Qué nos cuenta la coordinadora de Foviste? Nos muestra cuáles son los diferentes esquemas de Foviste y además nos habla también de cómo podemos reestructurar nuestro crédito si tenemos problemillas en pagar nuestras mensualidades. También tenemos Stand Up Inmobiliario, donde tenemos las últimas noticias a nivel nacional y local. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar acompañándonos el día de hoy en Espacio Inmobiliario, un día más con contenido de alto valor. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos la visita de la licenciada Adriana Salgado. Ella es coordinadora en materia de vivienda de Foviste. Viene en representación del arquitecto César Buenrostro Moreno, vocal ejecutivo nacional. Muchísimas gracias, licenciada, por estar el día con nosotros. Muchas gracias a ti y a ustedes por darnos la oportunidad de darnos este espacio a nombre de mi vocal ejecutivo a nivel nacional, como lo acabas de mencionar, el arquitecto César Buenrostro Moreno. Pues vengo en representación, les manda un cordial saludo. Gracias. Le hubiera gustado verlo por sus múltiples ocupaciones, a él ha estado muy ocupado, pero agradeces este espacio. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por estar acompañándonos. Tenemos temas muy interesantes que compartir referente a Foviste. Y antes de adentrarnos en materia, me gustaría que nos compartiera a todos los que nos están viendo, ¿qué ofrece Foviste? ¿Qué productos tiene? ¿Qué es Foviste? Foviste, somos una institución financiera de la cual ha permitido apoyar a todos los trabajadores a nivel estado. Más hablamos del sector federal. Nosotros damos créditos hipotecarios a todos los trabajadores del sector federal con la finalidad de apoyarlos a que puedan construir un patrimonio para sus propias familias. Lo que se busca es dar créditos baratos. Tú sabes perfectamente que los créditos pues no siempre son baratos, ¿verdad? Pero sin embargo, tenemos tasas preferenciales. A lo largo de esta charla me gustaría informarles qué es lo que es nuestra institución, cómo nos desarrollamos. Somos una institución financiera muy competitiva a nivel nacional y pues podemos decir que son créditos todavía más accesibles que cualquier crédito en el mercado. Sí, claro. Y por ejemplo, ¿qué tipos de productos maneja Foviste para los trabajadores? Actualmente Foviste tiene 5 esquemas crediticios, de los cuales se ajustan a las necesidades de cada trabajador. Por ejemplo, tenemos el crédito tradicional. De estos créditos tenemos varios productos de cual beneficia y ayuda a todos los derechohabientes. Tenemos, por ejemplo, la compra a terceros, el crédito que va a comprar vivienda nueva, está el redención de pasivos. El redención de pasivos es para aquellos trabajadores que tienen un crédito con la banca comercial y posteriormente se la traen con Foviste para poderla seguir liquidando. Tenemos también los créditos para compra terreno y de construcción. Este también le permite a todos aquellos trabajadores a que puedan construir que puedan ampliar sus viviendas también para mejorar o remodelar también. Pero fíjate que este esquema de construcción realmente te ayuda. ¿Por qué? Porque en el caso de aquellos que ya tienen una vivienda o un terreno, más bien es un terreno, obvio tiene que estar escriturado, ellos pueden construir de ceros. Y la meta principal para Foviste es de que puedan construir la vivienda en 1 año, 3 meses como cuando máximo. Entonces, se le da la oportunidad de que ellos puedan hacerlo a su gusto, la puedan ampliar, como ellos decidan la construcción, siempre y cuando si hay un arquitecto que va a supervisar las viviendas. Obviamente se va pagando las administraciones, pero de entrada, de primer pago, se le da un 35% del monto a ejercer para que ellos se puedan empezar a, ya sea construir o comprar la vivienda o el terreno. Está claro que esto pues, tienen de tener escrituras, el terreno. Debe de contar los servicios como es agua, luz, pavimentación. Medidas de agua.
para que a futuro ellos no tengan problemas, que construyeron una vivienda que no tienen acceso ni a la vialidad, ¿verdad? Uh-huh. Ni al servicio. ¿Y hay algún tema respecto al drenaje? Porque la mayor parte del estado se maneja la mayor parte por fosa séptica. Entonces, ¿hay algún impedimento en que sea este motivo por el cual no se dé este tipo de crédito porque sea fosa séptica y no haya drenaje? Fíjate que ahí Fobiste no tiene en esa situación la problemática. Acuérdate que nosotros somos institución financiera que les damos y otorgamos los préstamos a los acreditados. Sin embargo, aquí quien decide dónde construir, dónde vivir, pues van a ser los derechohabientes directamente. Y tenemos, fíjate, que otro producto que también se ha adecuado y adaptado a las necesidades de los trabajadores es el crédito en pesos. Este crédito es importante. En pesos también está muy accesible para todos los trabajadores, nada más que la diferencia que nosotros tenemos actualmente con el resto de los créditos, que son a través de la unidad de medida de actualización, la UMA. Entonces, la UMA, exactamente. Actualmente el crédito en pesos, pues baja un poquito el monto a ejercer. Este es el pago máximo es de 1,031,000 pesos. Para el caso de los que son a través de la UMA, se va directamente a 1,419,000 pesos. Okay. Entonces se eleva un poquito más. Y respecto a la tasa de interés de estos dos, por ejemplo, ¿varía también mucho? Fobiste tiene tasas de interés preferenciales. Fíjate que la mínima tasa de interés es del 4% y la máxima es el 6%. Por abajo de las bancarias. Estamos abajo exactamente de la banca comercial. Pero ¿qué crees? Que sí tenemos una actualización. Esa actualización se va haciendo año con año. Cada vez que se incrementa el salario mínimo, se va a incrementar de la misma proporción. Y está normado en la ley del ISSSTE, en el artículo 185 de la ley, informa de que cada vez de que se hagan, se incrementen los salarios mínimos, se van a incrementar en la misma proporción también el crédito. Okay. De este sigue también el crédito conyugal Infonavit. ¿Fobiste? ¿Para quiénes son estos créditos? Es para aquellos acreditados o derechohabientes que se encuentren trabajando el esposo cotizando para el sector federal y el otro al sector estatal. Ambos juntan la suma de la subcuenta del fondo de la vivienda. ¿Para qué? Para que puedan ejercer un crédito mucho mayor. Tengan una mejor propiedad. Y una mejor propiedad. Correcto. Es correcto. Tenemos el crédito individual, Fobiste Infonavit. Te voy a poner el ejemplo de los médicos. Ellos pueden estar trabajando para el IMSS y pueden estar trabajando para el ISSSTE. Al mismo tiempo. Sí, claro. Entonces, ambas instituciones tienen dos fondos de vivienda y de igual forma que el anterior se suman. ¿Para qué? Para que puedan tener un mayor crédito también. En esos casos, ¿cuál es el que topa más? ¿El Infonavit o el Fobiste? Pues depende del nivel salarial de cada persona. Aquí no van de la misma forma. Por ejemplo, el trabajador pues puede tener una mejor plaza en el IMSS y puede estar ganando mucho mejor. Puede tener una mejor plaza en el ISSSTE y también puede tener buenas aportaciones que le estén remunerando a lo que es la subcuenta del fondo de la vivienda. Muy bien. De ahí tenemos también el crédito Fobiste para todos. Este crédito Fobiste para todos es un crédito cofinanciado directamente con la banca comercial. Okay. Tiene una tasa preferencial del 10.54%. Oh. Está abajo de todos los demás bancos a nivel nacional. De aquí le pueden prestar de 100,000 pesos hasta 4,800,000 pesos. ¿En qué se le va a calcular? Se toma en cuenta el sueldo base mensual, se toma en cuenta también lo que es la subcuenta del fondo de la vivienda, se toma en cuenta otros ingresos. Obvio que siempre y cuando el banco también lo quiera aceptar. Entonces,
En base a todos esos ingresos, pues también se le puede incrementar el monto a ejercer. Existe tres convenios en tres bancos. Uh-huh. Está Scotiabank, okay. HSBC y actualmente con Banorte. Ah, muy bien. Uh-huh. Ok. Sí. De ahí, pues bueno, tenemos el crédito para nuestros jubilados. No me puedo olvidar de ellos. Uh-huh. Para todos nuestros jubilados. Todos los trabajadores que han dedicado su vida al Estado. Así es. Han contribuido. Para todos aquellos que no adquirieron un crédito en activo, uh-huh, lo pueden adquirir como jubilados. También se les da un descuento factible, que es el 20% de sobre su sueldo base, uh-huh, y se les da la oportunidad a que lo puedan pagar en 20 años. ¿Ahí se descontaría de su mensualidad que reciben ellos? Su pensión, así es. Se les descuenta el 20% sobre el sueldo base de su pensión. De su pensión. Se ajusta a la pensión. Y, por ejemplo, en ese caso, ¿cuál es la edad máxima? ¿O existe más bien una edad máxima a la que puedan ser acreedores a este tipo de crédito los jubilados? Mayores a 70 años. Ok. Uh-huh. Okay. Sí. Y de hecho, todavía tienen accesibilidad también a las personas adultas mayores. Okay. Y actualmente ya el tema de inscribirse para poder solicitar un crédito, esperar a que salgan los resultados, ya no es, actualmente ya no se maneja de esta forma, ¿correcto? No, fíjate que ahora tenemos la oportunidad de poder acceder directamente a los créditos. Yo puedo entrar a la página del FOVISSSTE y me registro, uh-huh, y yo tengo mi resultado en 72 horas. En 72 horas ya me aprobaron el crédito. Todos los que se están registrando se están aprobando los créditos. Ok. Entonces ya no tengo que esperar hasta el mes de octubre como era antes, uh-huh, a través del sorteo, a esperar a que registrarme y si me dio tiempo y ya se me pasó el mes. Ajá. ¿No? Sí, recuerdo muy bien ese tema de que tienen que apurarse a buscar el producto en base al crédito autorizado, ¿no? Así es. Entonces, ahorita ya no. Ya empiezo a ver la vivienda, checo con qué institución financiera me voy a apoyar, que son las SOFOM. Correcto. Uh-huh. Porque también nosotros trabajamos con SOFOM. Tenemos 8 instituciones registradas, uh-huh, de las cuales apoyan a nuestros acreditados y los llevan de la mano, uh-huh, desde el inicio hasta la formalización del crédito a través de la firma con el propio notario. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues decirles, a ver, vamos a empezar a recabar la información, qué documentación requiere, que hay que pagar una CUPS, que es una clave única para los... Uh-huh. ¿Asignación de vivienda? Para asignación de vivienda, uh-huh, y vamos con un avalúo y les van diciendo los pasos que tienen que ir llevando. Quiero especificar que estas instituciones son gratuitas, no se les cobra a nuestros derechohabientes. Uh-huh. Yo sí invito a todos nuestros acreditados y derechohabientes que se acerquen directamente a las instituciones financieras o que se acerquen directamente con nosotros a los departamentos de vivienda. ¿Para qué? Para que nosotros le podamos dar la lista y contactos de la SOFOM, uh-huh, que están registradas con nosotros para que no los vayan a sorprender. Licenciada, ¿dónde están sus instalaciones? Estamos en Avenida Plan de Ayala, número 501, Colonia Teopanzolco. Ahí donde está Plaza Corporativo Los Arcos. Uh-huh. Okay, okay. Y para los que nos están viendo en el interior de la República, pues también pueden entrar a la página del FOVISSSTE, uh-huh, y ahí van a desplazarle, de acuerdo a los estados, las direcciones de cada uno de los departamentos. Okay. Una duda respecto a este tipo de crédito que estábamos mencionando hace un momento. ¿Qué nos podría decir de...? Entiendo que se tienen que registrar en la página y que tienen una respuesta casi inmediata de que obtuvieron este crédito, ¿correcto? Uh-huh. Si no mal recuerdo, en este registro tienen que especificar si el crédito es para vivienda nueva o usada, ¿no? Y ya proceden con todo el formulario. Así es. ¿Han habido dudas cuando hacen el registro a una propiedad nueva, pero al final quieren adquirir una usada? ¿Tienen que volver a hacer el registro? No, ya que se los aprobaron, podemos hacer el cambio. Okay. O sea, también le da la accesibilidad, ajá, de que ellos puedan hacer el cambio. Y obviamente... No se contrapone eso. Ajá. Sí hay la posibilidad de que se cambie y de que pueda adquirir la vivienda. Puede ser que yo viví esta vivienda y resulta que
por azares del destino me encontré en nuevas, un fraccionamiento donde hay viviendas nuevas y pues me gustó esta. Entonces yo puedo acceder al cambio. ¿Y sigue manteniendo el tiempo de vida de la inscripción de AMIRA? ¿Tienes tanto tiempo para ya estar reportando tu escritura una vez que te dimos respuesta positiva con tu crédito o no hay un tiempo establecido? Una vez de que ellos ya formalizaron el crédito, ya lo firmaron, tienen 3 meses los notarios para poder inscribir ante el registro público. Ahorita ya es instituto, ¿no? Instituto de Servicios Catastrales. Entonces, ellos tienen que esperar después de 3 meses, tienen que acudir nuevamente con el notario para que ya les puedan dar una escritura ya registrada, o sus escrituras originales. Entonces, es como quedan así formalizados nuestros créditos. Sí, ya no tienen que andar corriendo los acreditados de que ya tuve respuesta positiva, tengo que buscar casa porque después de X tiempo se vence mi solicitud. Sí, por lo general tienen 120 días, que son 120. Los 4 meses. Ellos se les recomienda ir buscando, ir viendo antes de que se registren, porque como ya está siendo más rápido, entonces ya se ven más apresurados a buscar. Y a veces en 4 meses no buscas una vivienda. Es correcto. Entonces, ya que la buscaste, que viste, te gustó y que es ahí donde tú quieres vivir, pues obviamente pues yo me registro, pero pues ya traigo ya todo adelantado, ¿verdad? No, pero entonces, es importante porque los datos de información que nos está dando usted va desde 1,000,000 pesos hasta 4,000,000, de acuerdo al tipo de crédito en los todos. Diferentes esquemas. En el Foviste para todos. En el Foviste para todos, pues es diferente, porque como es con la banca comercial, pero directamente los créditos con Foviste, pues sí tenemos 120 días para poder formalizar el crédito. Nos empiezan los descuentos desde la siguiente quincena, desde que nosotros empezamos a firmar. Eso es importante para que los acreditados sepan que si no les descuentan en el momento, que acudan al Departamento de Vivienda para que nosotros les proporcionemos una ficha de pago y puedan tener sus créditos al día. Ajá, claro, porque de repente, sorpresa, ¿no? De no me descontaron y pues no, hasta que o no lo sabía. Exacto, ¿no? Y entonces, importante este dato que nos compartió. Otra pregunta, reforzando este tema del tradicional, que generalmente a nosotros como asesores inmobiliarios profesionales nos llegan muchísimos acreditados interesados en comprar esa vivienda nueva o usada. Una de las preguntas que menciona es que si hay un tiempo. Lo que aconsejamos, y desmiéntame si estamos en algo equivocado, es que se precalifiquen antes, que hagan su simulador en la página oficial de Foviste para que puedan saber aproximadamente cuál es el monto del crédito que ellos podrían ser acreedores y en base a eso comenzar su búsqueda, que finalmente no es una cantidad definitiva porque puede cambiar ya al momento de poder solicitarlo ante la SOFOM, ¿correcto? Sí, todos los montos a ejercer efectivamente tienen que ver a nivel salarial de cada uno de los trabajadores. Algunos tienen muchos años laborando, tienen plazas altas, algunos ya tienen en la subcuenta de la vivienda ya un monto alto. En base a eso también es cómo se les dan los montos a ejercer. Ahora, pues no te puedo dar un crédito, por ejemplo, de 1,400,000 pesos, si tú ganas muy poquito, ¿no? Sí. Y no puedes, si se le va a descontar el 30% sobre este monto, pues no vas a alcanzar a pagar ese crédito. Entonces, tiene que ver con el nivel salarial de cada trabajador y ya en base a eso, nosotros vamos viendo. Precisamente lo que tú comentabas, el simulador sí nos ayuda a ver a qué tengo derecho, cuánto asciende mi monto a ejercer para los créditos. Entonces, en base a eso, pues voy a buscar, si se ajusta a 900,000 pesos, pues tengo que buscar una vivienda de 900,000 pesos. Correcto. Es correcto. Y partiendo de ese punto, ¿qué vivienda es la que se ha colocado más, nueva o usada, por ejemplo? Pues fíjate que siempre se van a compra terceros. Sí, ¿verdad? Sí, porque tienen más facilidad, hay varios factores que les ayuda a ellos, por ejemplo, hay gente que las están vendiendo por necesidad, hay gente que ya se va del país y las están rematando, entonces
ellos buscan que sí les puede ser más factible. Y uno de los créditos que más hemos tenido y que más se ha utilizado es el crédito tradicional. Claro, ¿en pesos o en...? En UMAS. ¿En UMAS? ¿En UMAS? ¿Qué porcentaje más o menos? Pues fíjate que haciendo un análisis de todos los meses y años a través de la historia del FOVISSSTE, pues podemos ver que en este año, nada más te voy a hablar, se han solicitado 1,783 créditos, los cuales se formalizaron 1,019 créditos. Okay. Obvio que no quiere decir que no se van a formalizar el resto. Uh-huh. Están en tránsito, uh-huh, en sus diferentes facetas, que están esperando a que sean formalizados. Que se ejecuten. Exactamente. Entonces, lo que esto ha representado con una derrama económica de 1,202 millones de pesos. Okay. Pero te estoy hablando nada más de enero, agosto, y únicamente te hablo del estado de Morelos. Nada más. Y de hecho, en base a estos datos, ¿los acreditados que más ejercen su crédito es mujeres o hombres? Pues según las estadísticas de INEGI, ajá, pues se muestra que hay un alto índice de madres solteras. Okay. Hay un alto índice de trabajadoras. Y si tú vas a una dependencia, por lo general, lo que vas a ver es más mujeres. Correcto. Entonces, actualmente mencionaba ahí de las estadísticas, estamos a un 55 o un 56% de mujeres trabajadoras. Wow. Que son las que están buscando también la integración de sus propias familias. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ahorita actualmente los créditos que se están ejerciendo con FOVISSSTE, pues están siendo más mujeres que hombres. Bueno, eso es interesante, porque hace unas semanas tuvimos la oportunidad de platicar con Susana Jaimes, quien es gerente de Canadá Ivy Morelos, y ella nos compartió que a nivel estatal, que la han reportado en vivienda nueva, ha sido colocado mayormente los hombres, pero, por ejemplo, en el tema de FOVISSSTE, que es un segmento más específico, son mujeres. Y de hecho, ella lo menciona, ha incrementado la participación por parte de las mujeres en ejercer sus créditos. Y pues vamos a ver cómo cerramos el próximo año en tema de ejercer créditos, ¿no? Pues yo digo que bien, porque fíjate que según las estadísticas vamos muy bien en cuestión de colocación de créditos. Entonces ahorita lo que hemos analizado es de que los créditos se van ejerciendo absolutamente bien según mis estadísticas. Me voy a permitir. Sí, adelante, adelante. Mis estadísticas para comentarte. Actualmente tenemos, esto es nada más de enero a agosto. Ok. Sí. En total, no, hablando de todos los esquemas crediticios, estamos hablando de una formalización de 2,112 créditos. Oh. En lo que vamos del año. En lo que vamos del año. Con una derrama económica de 1,316 millones de pesos. Entonces, realmente, yo pienso que vamos a ir mucho mejor. Nos faltan 4 meses que estamos a concluir el año, pero yo pienso que de esta estadística, la gente sigue buscando la manera y por la necesidad que hay a nivel nacional. La necesidad que hay de adquirir una vivienda, pues realmente logran obtenerlo. ¿Y qué es lo que hace FOVISSSTE? Pues darle facilidades para que lo puedan adquirir. Que sí viene siendo cierto que los montos vienen siendo, los descuentos vienen siendo bajos a comparación a de una renta. Claro. Entonces es más factible adquirir un crédito que estar pagando una renta. La renta que es su propiedad. Y que es una propiedad a largo plazo que dices tú que va a ser tuya. Por supuesto. Pues muchísimas gracias, licenciada Adriana, por estar el día con nosotros, aquí acompañándonos en Espacio Inmobiliario. Pues nada, díganme. Si me permites, sí, adelante, sí. No me gustaría irme sin invitar a todos. Realmente quiero comentarte que ahorita lo que ha estado haciendo nuestro vocal ejecutivo, el arquitecto César Buenrostro, es ayudar a nuestros acreditados a que puedan liquidar sus créditos.
y ha implementado una serie de programas que me gustaría comentarles si sí, tengo el tiempo. Claro que sí. Tenemos el programa de liquidación de 10. Uh-huh. Este programa de liquidación de 10 es para aquellas personas que ya pagaron el 90% de su crédito. Okay. Entonces, lo que está haciendo Foviste es liquidarles a la totalidad del crédito. Ay, buenas noticias para los trabajadores. Tenemos otro programa, el programa 3060. Este programa lo que nos ha ayudado es liquidarle a la gente que ya tiene más de 60 años y que ya pagaron lo doble de su vivienda, se los está finiquitando su totalidad. Muy bien. Los que ya tienen más de 30 años que han estado pagando la vivienda también se están liquidando. En el caso de UMAS a pesos, aquellos que ya créditos que ya se les fueron uh-huh. arriba de lo que les habían prestado, se están reestructurando. Excelente. Entonces, se está buscando la manera cómo sí poder mejorar la estabilidad económica de nuestros derechohabientes. Muy bien. Tenemos el programa 250 también, que es para aquellos que ya pagaron lo doble de la vivienda y que aún tienen un 50% del saldo insoluto del monto que les prestaron okay. en su momento. Uh-huh. ¿En esos casos hay que buscar al instituto? ¿Hay que ir a las oficinas sí. para poder reestructurar o refinanciar o liquidar la deuda? Necesitan acudir al departamento para que nosotros revisemos todos los créditos. ¿Cuál es la finalidad de esto? Ver a qué programa es accesible uh-huh. este trabajador. Okay. Claro. Entonces, si hay la posibilidad de que se les pueda ayudar a que puedan cumplir con alguno de estos, lo vamos a hacer. Muy bien. Actualmente también está el programa de jubilados que empezamos en este mes de mayo uh-huh. y se está ayudando a todos los jubilados que adquirieron una vivienda en activo y ahora no lo pueden pagar porque resulta que tienen nada más la pensión, su pago de pensión pues no se ajusta a lo que tenían como obligación de pago. Okay. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Se está ajustando el 30% de descuento sí. sobre su pensión. Se les está quitando también el pago del 5% que venía pagando el patrón uh-huh. y también se les está quitando los intereses que tenían mientras están en el proceso de jubilación. Uh-huh. Es decir, yo termino mi labor activo, a partir de este momento ya empieza mi proceso de jubilación. La ley del ISSSTE dice que tengo 90 días para poderme jubilar. En esos 3 meses... Foviste le está deteniendo también los intereses. Uh-huh. Y hay quienes, por ejemplo, se fueron hasta un año uh-huh. con problemas de la jubilación. Entonces, hasta un año se extiende esta prórroga. Perfecto. Entonces, son factores económicos que el vocal está buscando directamente para que los acreditados puedan concluir con sus créditos. Con sus créditos okay. en uh-huh. su vida laboral como hacia el Estado. Sí, sí, okay, sí, sí. Bueno, perfecto. Es una muy buena noticia para nuestros televidentes y algunos agentes promotores inmobiliarios que ven ese tipo de productos y que están abocados a trabajar para ello. Así es. Pues realmente los invito a todos, a nuestros derechohabientes, acreditados que nos están escuchando actualmente, que pasen a los departamentos de vivienda, que vean cuál es el programa que les puede ayudar y muy probablemente empecemos a tener nuevos programas ahorita con estos cambios que uh-huh. vamos a tener. Lo que es el programa de liquidación de 10, 30, 60 y 250 concluyen el 31 de diciembre. Okay. El tema del programa de los jubilados, uh-huh. este se va a extender, va a ser permanente. Todavía no nos dicen hasta cuándo concluye, pero pues mientras pues podemos ayudarlos. Acérquense a las oficinas de Foviste para poder ver sus tipo de créditos y en qué condiciones están. Así es. Pues nada, nuevamente le agradecemos, licenciada, por estar con gracias. Nosotros y pues continuamos con nuestro programa. Muchas gracias. Buena tarde. ¿Tienes un condominio y necesitas ayuda para administrarlo de manera eficiente? Tu hogar es tu refugio y mantenerlo en perfecto estado es nuestra misión. Nos encargamos de la administración de tu comunidad, asegurando que cada área común esté impecable y funcionando como debe ser. Desde la seguridad, la limpieza, hasta la resolución de cualquier inconveniente, estamos aquí para que tú solo te preocupes por disfrutar. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Vive en un entorno donde todo está bajo control, gracias a una administración profesional y comprometida, porque vivir en armonía es posible. Dominique.
777-903-6309 y 777-233-1179. Lo de hoy, primera emisión, únase a nosotros para comentar juntos y con nuestro equipo de noticias el acontecer diario en el estado de Morelos y sus alrededores. Todos los días a través de nuestras redes sociales y en su televisión abierta, el canal 10.1, Dix Televisión. Del campo a la ciudad, del campo a tu hogar. Conoce la importancia del sector agropecuario, lo que tiene que ver con tu día a día, con tu vida cotidiana. Todos los días, todos necesitamos del campo. No dejes de sintonizar Ciudad y Campo en el canal 10.1 de Dix Televisión, en las redes sociales de Lo de Morelos, en YouTube, en Facebook. Lo invitamos a la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos, un espacio informativo, veraz y oportuno, donde usted estará bien informado. Acompáñeme de lunes a viernes por el canal 10.1 en Dix Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Lo de Hoy, sintoniza nuestras tres emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7.45 pm. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. En la tercera emisión de Lo de Hoy Morelos detendremos el mejor y más actual resumen de la información de nuestro estado con todo lo que más le interesa saber. Los actores políticos y nuestra sociedad, quienes día a día hacen y dan las noticias de qué comentar. Acompáñeme de lunes a viernes a través de nuestras redes sociales y en los canales 10.1 de Televisión Abierta por Dix Televisión. Bienvenidos a Stand Up Inmobiliario, un lugar donde tenemos las últimas noticias, los chismecitos y cuestiones que tienen que ver con el sector inmobiliario. Y partiendo de las noticias, tenemos una, pues, un poco interesante, no sé cómo llamarlo. ¿Intrigoso? Sí, intrigoso, creo que es la palabra correcta. Ok, cuéntame, ¿de qué se trata? Ay, el Colegio de Notarios a nivel nacional, Colegio Nacional de Notariado Mexicano, tiene ahí una disputa porque se quieren traer de nuevo la reforma al artículo 121 que ya habían planteado hace algunos talleres. ¿Unas reformas? Sí, unas reformas a este artículo. Su intención, dicen, que es que ahora los notarios que estén, bueno, las personas interesadas en ponerse notaría, sean designadas por medio de un examen. A nivel constitucional, me imagino. Pues quieren tocarla, entonces vamos a ver qué ¿y tal. ¿Y de dónde sacaste esa notita? Ah, de Milenio Noticias. Sí, fue una entrevista que le hicieron exclusiva a la que es la actual presidenta de este colegio, Guadalupe Díaz Carranza, que mencionó que realmente se necesita esta reforma para que, pues, solventar, hay un tema social en cuanto a la vivienda, porque hay irregularidades en que hay muchas, pues, personas que no tienen regularizadas sus propiedades, no tienen las escrituras de una manera correcta. Entonces lo que buscan más que nada es regularizar todo este tema de la sociedad. Pues, ¿qué crees? ¿Qué? Yo me acabo de enterar que en función del tema de las rentas que acaba de promover Infonavit para la adquisición de vivienda, en la Ciudad de México se está proyectando un plan piloto de un proyecto en la colonia Cuauhtémoc, en la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc, y en donde se está promoviendo la renta de vivienda a partir de 2.500 pesos para jóvenes entre 18 y 35 años de edad que tengan por lo menos un salario de 2 salarios mínimos. Eso es muy interesante, Luis. ¿No? Yo creo que sí, porque esos son proyectos que puede importar los estados, en particular Morelos, para que los jóvenes tengan más vivienda que tanto hace falta. Entonces yo creo que es un proyecto interesante, es un proyecto piloto de 158 viviendas y por algo tenemos que comenzar. No es del Infonavit, sino es por parte del gobierno de la Ciudad de México.
Es muy interesante, al final de cuentas creo que se han sumado muchos proyectos en Stand Up Inmobiliario. Pasado hablábamos de la reforma del Infonavir y justo que tienen un plan muy parecido. Así es. Entonces pues vamos a ver qué tal les va, ojalá y bien, ya tienen renders y toda la cosa, ¿no? De todos esos proyectos, y creo que de alguna manera esta administración que se avecina de nuestra próxima presidenta Claudia Sheinbaum, el tema de vivienda va a ser uno de los de las marcas que va a dejar precisamente su administración, la promoción y construcción de vivienda, y que mucho nos ayuda en este ambiente inmobiliario nosotros. Oye, y justamente hablando de las rentas sociales y el tema de Infonavit, te tengo chismecito con el tema de Infonavit también. Cuéntame. Ay, pues una noticia muy buena para todos los derechohabientes que ya cuentan con un crédito activo, porque se viene un programa que se llama Nivela tu Pago. Este programa va enfocado tanto a los que están al corriente con sus pagos o los que llegan a tener temillas ahí de retraso de pagos. ¿A los morosos? Ajá, pero no mayor a 12 meses. Okay. Son acreedores a este programa. ¿En qué consiste? Según el licenciado Carlos Martínez Velázquez, quien es el actual director del Infonavit a nivel nacional, mencionó que este programa... Excelente director, por cierto. Por supuesto. ¿No? Mencionó que van a otorgar un descuento entre el 25 y 75% de las mensualidades de estos derechohabientes. Entonces suena muy interesante. Y que va muy de la mano donde el Infonavit tiene una visión social. Claro. A aquellos trabajadores que han hecho todo el esfuerzo por comprar una casa y que de alguna manera pues han tenido temporada de vacas flacas, uh-huh, donde no tienen trabajo y tienen, pero sí tienen su casa y han pasado mucho tiempo pagándola para poder regularizar su situación. Y que bueno, yo creo que es una política pública que desde el Infonavit hay que promover, y que mejor que en esta administración casi saliente está proponiendo eso que nos acabas de comentar. Sí, ¿no? Por supuesto, este programa o este producto lo pueden utilizar hasta 3 veces durante toda la vida del crédito. Recordemos que, como tú lo mencionas, estas vacas flacas, pues no siempre uno está generando ingresos a un cierto nivel constante durante los que te gusta, 20 años, 30 años, dependiendo, ¿no? Prácticamente, uh-huh, pero pues es un periodo de tiempo muy largo. Y aunque ya existen apoyos para todos aquellos que llegan a perder su empleo, el seguro de desempleo que maneja Infonavit, esta es una opción más para todos aquellos que busquen reestructurar sus mensualidades y que sean más cómodas para todos los derechohabientes, ¿no? Que va muy de la mano con la entrevista que acabas de hacer de la delegada de Fubiste. Claro. Opciones para que la gente morosa, la gente que por alguna razón ha perdido su trabajo, tenga la opción de poder reestructurar su deuda. O que se les dificulta, ¿no? No necesariamente que hayan perdido el trabajo, pero que se enfrentan a nuevos gastos que uno no prevé, tal vez. Así es. Y pueda solucionarlo. O desde el mismo... Mi cuenta Infonavit. Mi cuenta Infonavit, pueden, uh-huh, ustedes seleccionar la opción de reestructurar o acercarse a las oficinas, tanto de Infonavit como del Fobiste o el también, exacto, para que de alguna manera esas personas que están pasando un mal momento en cuestión de su vivienda, pues lleguen a las instituciones para poder reestructurarles. Yo creo que es una forma social y que desde este espacio, de Stand Up y Mover, estamos promocionando para que esa gente que la esté pasando mal se acerque. Sí, claro que sí. Oye, y de hecho, hablando, siguiendo con la vertiente del Infonavit, ya tenemos a un posible y muy seguro candidato, okay, de nuevo delegado del Infonavit. ¿Quién es? A ver, platícame. Ay, pues es ingeniero agrónomo y es el señor ingeniero Octavio Romero Oropeza. Ah, el ingeniero que estaba encargado de PEMEX en esta administración de López Obrador. Sí, justamente él es el que Claudia Sheinbaum lo propuso. Gente con experiencia desde el punto de vista de la función pública. Sí, sí, correcto. Con muchas tablas, y que creo que podría fortalecer al instituto con esa visión social que está dejando en este momento nuestro presidente López Obrador. Sí, ya ha recibido muchas felicitaciones por parte de CANADEMI, para empezar. ¿Nacional? Sí, claro, CANADEMI nacional, también local, e incluso también por el mismo actual delegado del Infonavit, el licenciado Carlos Martínez Velázquez. Pues ojalá que la visión social que está tomando o que tomó Infonavit en la administración de nuestro presidente López Obrador, pues siga ese mismo camino de apoyo al trabajador, de fomentar que el trabajador tenga mayores prestaciones,
a través de su trabajo y de sus aportaciones obrero-patronales. Oye, y hablando de patronales y recordando que estamos en el mes de septiembre de Fiestas Patrias, tenemos el simulacro nacional. Bolillos para el simulacro. Sí, se viene justamente este 19 de septiembre. Los invitamos a todos a que participen en este simulacro. Es muy importante que nos tomemos muy seriamente este ejercicio. ¿A qué hora es? Es a las 11 de la mañana. Ah, muy bien. Entonces, pues no, es una invitación, justo, ¿no? A la sociedad. Sí, claro, no se nos vayan a espantar. Es un simulacro, tomarlo en serio, identificar. Mucha responsabilidad. Sí, claro. Ok, y creo que hay que invitar también a la gente que va en auto, que en el momento a las 11 de la mañana detenga su vehículo, se incorpore a este simulacro, no se desespere, tarda muy poquito, entre media hora, 40 minutos. Creo que hay que darnos un poquito de tiempo para ser responsables y dedicarlo a la prevención de desastres. En el momento que hay vidas de por medio, ya no es desastre, sino es tragedia, y creo que fomentar la prevención, claro, y capacitación a la sociedad y por la sociedad, creo que es algo fundamental. Por supuesto que sí, y bueno. ¿Qué con... más? Ay, pues nuestro viaje que tuvimos a Yautepec. Ah, con el presidente de Notarios de Morelos, ¿no? Sí, justamente. Con el licenciado Jesús Toledo Saavedra. Sí, nos recibió con los brazos abiertos, una persona muy grata, muy... muy recta, muy ilustre. Sí, claro. Y pues nada, estamos preparando nuevos proyectos. Sí, claro. Sorpresas. ¿Cómo vienen? Dices tú, vienen cositas. Muy bien. No, pues muy bien. Y ahora, cuéntame, que tú siempre andas en la carpeta roja, estás de el ambiente inmobiliario. ¿Qué se ha promovido? Pues esta vez tuvimos la pozoliza de Parlamento Inmobiliario. Fue un evento que ya veníamos mencionando anteriormente por las fechas que estamos enfrentando. Estuvo muy bonito, vieron muchos, pues canto, mariachi, bailes, la licenciada... Todo el famoso... ¡Ea! Ah, claro, claro. Sí, por supuesto, estuvo presente. Y hubo una dinámica muy chusca que se armó una controversia ahí con el juego de lotería, la verdad. Dos mesas ganaron al mismo tiempo, entonces sí. Espero no se haya perdido la comisión, ¿verdad? No, se logró mediar todo esto gracias a la presencia de la notaría Yuriria, quien nos apoyó en... que todo sea justo para todos los presentes. Qué bueno, muchas felicidades a todos los notarios y gracias a Dios que no se pelearon, es cierto. No, estuvo bonito. Ha pasado bien y la verdad es que este mes, además de ser un mes patrio, de un mes de felicidad por nuestra independencia nacional, que la pasemos bien en familia, porque además con el puente yo creo que ha fomentado mucho el que venga gente de la Ciudad de México, del Estado de México, a Morelos a pasarla bien, y qué mejor esos eventos, ¿no? Claro, la verdad es que se fomenta la unión familiar, con los amigos también, disfrutar de nuestra, pues, de toda nuestra cultura, la gastronomía, a ver cuántos kilitos se mueran. Yo creo que ya se tiene que llamar Puente Septiembre Reyes Magos, porque el tiempo va a empezar pues, a correr. A nuestros televidentes que nos siguen en Estando Inmobiliario, un espacio para noticias, para cuestiones de eventos sociales y temas desde lo nacional hasta lo local. Por favor, no se pierdan ver nuestras redes sociales, Estando Inmobiliario Oficial, en Facebook, Instagram, TikTok y también nuestra página. Ajá, @EspacioInmobiliarioOficial, nos encuentran en todas las plataformas de redes sociales y nuestra página www.espacioinmobiliariooficial.com. Muchas gracias. Hasta luego. Como asesores inmobiliarios profesionales, nuestra misión es hacer que este proceso sea sencillo y exitoso para ustedes como propietarios. Con conocimiento experto, visión del mercado y servicio dedicado, nos aseguraremos que obtengan el mejor valor por su inversión. Hagamos realidad sus sueños inmobiliarios. Somos una inmobiliaria ubicada en Morelos. Mi hogar, asesores inmobiliarios, más que un hogar, es un sueño hecho realidad. Nos encontramos en la pozoliza de Parlamento Inmobiliario, un evento que está espectacular. Vamos a tener una dinámica muy padre, que es una entrevista de la Independencia de México. Quien no conteste correctamente, les tenemos un castigo. Y quien conteste bien, les tenemos un regalito. Vamos a ver qué contestaron. Ingeniero. ¿Cómo está? Le voy a colocar el micrófono más cerquita. Sí. ¿En qué año inició el movimiento de la Independencia de México? En 1810. ¡Bien!
tenemos premio para el ingeniero. Vamos a seguir preguntando. Dime, ¿quién fue el líder del movimiento de independencia de México? ¿El líder? ¿Una pista? Sí. Yo tenía cabello aquí en medio. ¿Miguel Hidalgo? Sí, premio, premio. ¿En qué año se consumó la independencia de México? En 1900. ¿En qué año se consumó la independencia de México? Fue la de 1910. ¿Cuál es el número? 1825. No, hay que ver. 1820. Vamos a ver quién se la sabe. 1810. No, cuando terminó. Terminó. Ajá, ¿en qué año terminó? El 27 de septiembre de 1827. No, 1821. La pregunta es la siguiente, ¿listo? Vamos a ver qué tal las clases de historia. Está fácil, está fácil. ¿En qué año se consumó la independencia de México? En 1821. ¡Bien! Sí, supo la respuesta. Regalo, regalito. Muchas gracias por acompañarnos en Espacio Inmobiliario. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntrenos como @espacioinmobiliariooficial. También síganos en nuestra página oficial www.espacioinmobiliariooficial.com. Hasta la próxima.